Noob Entertainment. Entretenimiento para Noob. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Noob Entertainment. El día de hoy les traigo una nueva reseña y opinión de película. Y le toca el turno a Teen Spirit o Atrapando tu Sueño. Esta película nos trae a una chica llamada Violet, la cual es una chica algo tímida y solitaria que vive en una isla europea, y cuya más grande pasión es la música, y a ella le gusta cantar. Hasta que se le presenta su gran oportunidad cuando la gente del concurso Teen Spirit, o en español Atrapando tu Sueño, llega a su isla para hacer audiciones y conseguir nuevos chicos que se presenten en el programa principal. Así que con ayuda de un antiguo cantante de ópera llamado Vlad, ella formará parte de este concurso y habrá que ver hasta dónde llega. Es una historia sencilla que hemos visto muchas veces y sí está llena de clichés. De hecho, es algo predecible y acabo de notar que se me olvidó prender una luz. Así está mejor. Pero hasta eso logra ser entretenida, divertida en algunas ocasiones, tiene un poquito de drama y destaca más que nada la música. Pero ahorita vamos con ese punto. Me parece que en ningún momento llega a ser aburrida, sí sorprende con algunas cositas y creo que mi único problema es con una especie de problema principal que ponen en la película ya más adelante, casi al final podría decirse, la típica complicación que la protagonista va a tener que superar, la cual sentí algo forzada ya que se separaron de la manera de ser de la protagonista que nos mostraron durante toda la película y de la nada tiene cierto comportamiento, hace ciertas cosas que le complican todo el asunto, bastante distinto a como lo habíamos visto. Tal vez sean cosas de la juventud, considerando que en la película tiene 16 años, dirán pues así son los jóvenes, así es la gente a la que se le sube la fama por muy poco que sea, no lo sé, para mí resultó un tanto forzado, como que realmente no sabían qué complicación meter en la película y decidieron meter esto, pero repito, fue algo que no quedaba con la protagonista. Ahora, hablando de ella, Elle Fanning simplemente está maravillosa, y más que nada lo digo por su manera de cantar, y digo, de por sí es una buena actriz, es guapa, es inteligente, y ahora nos muestra que puede cantar. Y en la película escuchamos su voz, no es alguien más que está cantando por ella. Canta bastante bien, su actuación es buena, hay algunas escenas de drama, muy pocas, pero que sí te llega a transmitir sus sentimientos. Y fuera de esto realmente no hay mucho que destacar, las actuaciones son buenas, simplemente. Aquí un problema es tal vez su relación con Vlad, el típico amigo diferente a ella, que tiene sus razones para apoyarla. Se siente buena química entre ellos, pero aún hay cosas en su relación que no terminan de convencer. Más que nada todo es apresurado. Y hay algunos temas respecto a este personaje que sí lo muestran y de hecho al final también concluyen entre comillas, pero se siente como un peso que simplemente estaba ahí para darle sus razones al personaje y como que faltó desarrollar un poquito más. Pero realmente es algo leve. O sea, cumple con su propósito en la película. Visualmente no hay queja, a pesar de que hay que decir que es la primera película que dirige este actor, Max Minghella, no sé cómo se diga. ¿Qué es eso? Es un actor, no es un director. Esta es su primera película, pero lo hizo bastante bien. No hay queja por ese lado y de hecho destacan las escenas en las que están cantando y más que nada todo se muestra como si fuera un video musical. Y se ve bastante padre, se podría decir que es como lo más novedoso que tiene la película, por así decirlo. Y me atrevería a decir que juega mucho con las luces, tanto para completar las escenas de todo el show, como para mostrar los sentimientos o la manera de pensar de los personajes en esas escenas. El color pasa a ser algo importante en la película, lo podemos ver incluso en los pósters. Y pasando con lo que creo que es lo más importante, pues es la música. Del audio pues no tengo ningún comentario que hacer, la música o más bien el soundtrack es bastante bueno, como en un 90% hecho de pura música de pop electrónica, bastantes canciones que todos conocemos, una que otra original me parece, o al menos no sé de qué artistas sean, completada por las maravillosas voces de cada uno de los personajes, que no sé si todos canten, por lo menos sabemos que Elle Fanning sí. Y seguramente es lo que más te va a atrapar en esta película. Y ya para terminar el video y evitar hacerles spoiler, vamos con mi opinión personal y calificación. Realmente no tengo mucho que decir, me parece que mi opinión objetiva de la película es realmente mi opinión personal también. Me parece una película sencilla, simple, llena de clichés, predecible, que seguramente hemos visto muchas historias similares, pero no falla en entretener y resulta bastante atractiva por su música. Las actuaciones son buenas, o sea, bastante normal.
sencilla. Me parece realmente una buena opción para ir al cine a verla, pero pues no entrega nada tan novedoso. Y seguramente pase sin pena ni gloria. Así que por esto simplemente le voy a poner un 7.5, me parece una calificación justa. Yo simplemente digo que la van a disfrutar y punto. Aunque tal vez no la tengan en cuenta durante mucho tiempo. Y esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y si en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una que otra red personal que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido, soy Lalo Fonseca. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.